Hola, ¿qué tal mi gente de Chavagol TV Oficial? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la presión arterial media. Vamos a hablar acerca de este tema muy interesante. Sí, vamos a hablar acerca de la presión arterial media. Y tú dirás, yo sé qué es la presión arterial, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, pero ¿qué es la presión arterial media? Ahí sí, pues me agarraste, dirían ustedes, ¿no? ¿Qué es la presión arterial media? La presión arterial media va a ser la presión promedio, ¿sí? Va a ser una presión promedio durante un ciclo cardíaco, ¿correcto? Entonces va a ser la presión promedio durante un ciclo cardíaco completo. O también la presión parcial que ejerce la sangre contra los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro concepto, no se olviden, es la presión promedio durante un ciclo cardíaco. ¿Ya? Y esto tiene una fórmula, ¿ya? Esto tiene una fórmula, vamos a hacer ahorita la fórmula. La fórmula es la siguiente: presión diastólica, dos presiones diastólicas más presión sistólica, que esto damos por entendido que es 1, ¿no? Que significa 1. Y vamos a dividir todo esto entre 3. Vamos a dividir todo esto entre 3. Vamos a ponerlo ahí. Ya está, qué chueco que soy. Ya está. Y vamos a dividir todo esto entre 3. Ahí está. Sabiendo que para que la persona esté normal, tiene que estar dentro de los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial media? Los valores normales, vamos a poner ahí, valores normales, deben estar entre 70 y 105. ¿105 qué? Milímetros de mercurio. Entonces vamos a ponerlo así. Entre 70 y 105 milímetros de mercurio. Vamos a checarlo un poquito en esta parte para que esté completo. Ahí está. Ya hemos insertado todo. Y estos serían los valores normales, que debe estar entre 70 y 105 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico. Voy a agrandar esto, que es como una pizarra. Voy a agrandarlo. ¡Jua! Ya está, lo hemos agrandado. Y aquí lo que voy a hacer es poner un ejemplo. Sabiendo que esto es la fórmula, ¿no? Vamos a ponerle ahí fórmula. Sabiendo que eso es la fórmula. Vamos a poner un ejemplo práctico. A ver. Vamos a suponer que yo le mido la presión a alguien y esa persona tiene 110 sobre 70. ¿Ya? La presión normal, ojo. No quiero que se me equivoquen aquí. Ya que yo le mido la presión a alguien y sale así, ya sea con el tensiómetro aneroide, o sea con un tensiómetro digital, yo le he medido la presión a una persona X y le salió 110,70. A partir de esto, yo puedo aplicar mi fórmula de la presión arterial media, que es dos presiones diastólicas, de tal manera que sabemos que la primera es presión sistólica y la segunda es presión diastólica. Entonces mi fórmula dice 2 por presión diastólica. Vamos a poner presión diastólica. ¿Y cuál es la presión diastólica aquí? Es 70. 70. Ya está. Más presión sistólica. En este caso es 110. Y todo esto lo vamos a dividir entre 3, ¿no? Vamos a subirlo un poquito. Vamos a subirlo un poquito. Todo esto lo tenemos que dividir entre 3. Lo tenemos ahí. Entre 3. Ya está. Y bueno, aquí simplemente vamos a empezar con la multiplicación. 2 por 70 sería 140 más 110, ¿no? Acá nosotros tenemos un resultado de 250, lo cual tenemos que dividir entre 3. Vamos a dividir 250
entre 3, ¿no? Entre 3. ¿Por qué nos sale esto? Recordemos, la presión, la fórmula era así: 70, que es la presión diastólica, por 2, sale 140, más 110, la presión sistólica, y entre 3. Es la suma, me sale 250 entre 3. Vamos a hacer la división: 250 entre 3. El resultado me sale 83.3. Me sale 83.3. ¿Qué cosa? Milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio. Entonces vamos a ver que nuestro resultado es este que nosotros tenemos aquí. Este es nuestro resultado. Y recordemos que los valores normales estaban en este recuadro. Quiere decir que nuestro paciente está dentro de los valores normales. Recordemos aquí muy importante que cuando nosotros hablamos de presión arterial, hay muchos órganos que sufren, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, la órbita ocular, también, por ejemplo, el corazón que se agranda, ¿no es cierto? Hay cardiomegalia y también el riñón. Entonces, lo que quiere ver aquí básicamente la presión arterial media, lo que quiere ver es el grado de presión de perfusión tisular. ¿Qué es la perfusión, dirían ustedes? ¿Qué grado de irrigación tiene un órgano? O sea, ¿qué tanto está irrigado ese órgano, ¿no? Eso es lo que se quiere ver. Pero ¿cómo se expresa realmente en un término médico? Es ver el grado de presión de perfusión tisular de los órganos. ¿Cuáles son esos principales órganos comprometidos con la presión arterial? Ya decía, cerebro, corazón y riñón, ¿no? Bueno, espero que este video te haya gustado, te haya servido de mucho. Si tú es así, ya sabes, regálame un enorme like, suscríbete a mi canal, ya sabes, y cuídense mucho. Chau, chau.